¿Todo bien allá? ¿Cuándo nos vas a visitar? Sí, seguro. Ya voy a ir. Nada más necesito una buena nota, una entrevista llamativa y seguramente quede. ¿Todavía sigue igual? Sí, siguen recortando personal. ¿Querés que te mande plata? ¿Cómo andás con eso? No, no, estoy bien, en serio. Me gustaría arreglármela yo solo. ¿Y el tema de las hemorroides? Bien, bien. Bueno, mamá, nos vemos. Me tengo que ir, tengo que seguir trabajando, ¿sí? Te quiero. Yo también, hijo. Cuídate. Ojo a quien le abrí las puertas. Sí, mamá. Nos vemos. Algo bueno tiene que surgir. Tiramos un centro, algo. Podría funcionar. Gracias por nada. Говоришь по-русски? ¿Español? Escuchen. Lamentamos mucho el accidente. Botán no es muy bueno redactando mails. No te asustes. No vamos a hacerte daño. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Soy medio metido. Me gusta preguntar, ¿viste? ¿Qué hacen acá en suelo argentino? O sea, ¿tomaron un vuelo para...? No. Nosotros no venimos. Nosotros somos. ¿Eh? El vecino. El verdulero. El perro. Y además, nos gusta Natalia Oreiro. Su país es muy fácil de invadir. Pronto será parte de la madre Rusia. Y ella estará en todas partes. Pero, ¿cómo...? ¡Que viva la madre Rusia! No nos gusta dejar cabos sueltos. Thank you.
ahí. No te muevas. Bien, sígueme. ¿Qué? No, pará, yo no. Leonardo Ivanov, agente de la AFI. ¿Qué? ¿Con quién estoy hablando? Julián, Julián Gómez. No sé, yo nada más recibí un correo por error. Abrí el archivo y después el otro día me... Ah, no puede ser. Por favor, ayúdame, no tengo nada que ver con esto. Tranquilo, no es la primera vez que pasa. Si un ciudadano está en apuros, también es mi responsabilidad. ¿Saben tu dirección? Sí, creo que sí. Bien. Empezamos por limpiar todo. Es información muy valiosa. Pero todo con los mismos intereses económicos. La información se vende principalmente a los medios de comunicación. Nada más quería una nota interesante para donde trabajo. ¿Sos periodista? Sí, pero en la facultad nunca me advirtieron sobre estas cuestiones. Obtener información del gobierno tiene un precio. Cuando termine todo esto, muy seguramente estés... muerto. ¿Sí? Hola, ¿quién habla? ¡Al suelo! Ser precavidos. Una vez estaba en una misión, me descuidé y... ¿Vos no pensás ayudarme? Ya se fueron. ¿Ahora te acordás que lo tenías? Seguramente. El lugar está comprometido. ¿Y ahora qué? Ayudaste bastante a darme la información. Pero nunca te la di. Ahora tenés que irte acá unos días. Tengo unos amigos en Santa Fe. Son de la policía. Te pueden tener custodia unos días. Lo importante es que estés fuera de la ciudad. Al menos por un rato. Pero... ¿y mi trabajo? ¿Y mi casa? ¿Y mi vida? No creo que pienses en eso por un largo rato. Pero... ¿y esto? ¿Qué? Considerarlo un regalo por tu pequeña contribución al país. Aprovechalo sabiamente. Y visita a tus viejos de una vez. Pero, ¿cómo sabes que...? Andante, que te pido un tiro, ¿querés? Gracias. Julián, ¿qué haces? ¿Cómo anda? No tengo noticias tuyas. Mirá, recibí la información que me mandaste. Es una locura. Hola. Hola. Por aquí.